Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Amigos y amigas queridísimos, hoy la Iglesia se viste de blanco para celebrar la visitación de la Santísima Virgen María. Para venir al mundo, Dios quiso contar con la libre cooperación de una criatura, María, para que fuera madre de su Hijo por la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos muy queridos en el Señor, llegamos al final del mes de mayo y la Iglesia cierra este mes de la Virgen María con una celebración en la que se conmemora uno de los acontecimientos significativos y programáticos del Evangelio. María en embarazo va a visitar a su prima Isabel, que también está en embarazo. Es un encuentro de mujeres agraciadas, una joven, la otra una anciana. En las dos se ha producido el misterio de la vida, el misterio de Dios, el misterio de un Dios que viene a darnos vida y que quiere que también nosotros tengamos vida en nuestros corazones. Ellas dos saben que hay algo extraño que está ocurriendo en ellas, que todo es por gracia de Dios. Lo sabe María y lo sabe Isabel. La gracia de Dios está obrando en ellas. Y esa misma gracia nos la quiere ofrecer también Dios a nosotros. Él quiere llenar nuestros corazones y hacer una vida nueva para mostrarnos cuánto nos ama, pero ante todo, para que también nosotros manifestemos la gloria de Dios en nuestra existencia, la contemos y la cantemos a los demás. Ahora bien, el Papa Francisco ha venido insistiendo en los últimos tiempos que la Iglesia debe ser salida como la Santísima Virgen María, una Iglesia que sale a visitar, una Iglesia que se atreve a peregrinar,
Como la Santísima Virgen María, la Iglesia debe ser portadora de alegría. No se encierra con su alegría, sino que va a comunicar la alegría a otros. En un mundo de tantas tristezas, de tantas penas y de tantos sufrimientos, el creyente debe llevar la alegría del Evangelio, debe suscitar el gozo y el júbilo con su presencia, con su manera de servir, con sus palabras, con sus gestos y con sus actitudes. Al modo de la Santísima Virgen María, pidámosle que podamos nosotros también salir, ir a visitar a otros y comunicarles la alegría del Evangelio. Amén. Madre Santísima, hazme santo. Madre buena, santo como Jesús ha pedido y como tu corazón ardientemente lo desea para todos los sacerdotes y para todos tus hijos. Haznos santos, Madre Santísima. Amén.